En relación a este lamentable hecho que se registró ayer en horas tempranas de este día, en horas tempranas del día, perdón, aquí en la capital de la República, donde lamentablemente fue asesinado un conductor de una unidad de transporte tipo taxi en las cercanías del Boulevard Suyapa de aquí de la capital. Desde ese instante se designaron varios equipos de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado para que acuerparan y acompañaran las acciones investigativas que están siendo desarrolladas por la Unidad de Delitos contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones. El objetivo es tratar de esclarecer este caso. Recordemos que en horas después de cometido este hecho ya se registraron las primeras detenciones. Esta mañana pues se nos ha notificado que los compañeros de trabajo de la víctima pues habrían suspendido sus labores porque se estarían, en este caso, reincorporando o acompañando a la familia en todo este proceso de velatorio y en este caso también a el cortejo fúnebre que se va a llevar a cabo en horas más tarde para acompañar en el sepelio a la familia, y nuevamente estarían retomando sus actividades para poder brindar el servicio en la colonia Kennedy. Lo que nosotros queremos exponer a la población hondureña es que con la primera detención que se registró, se estarían agilizando los procesos investigativos para tratar de esclarecer este caso y que el mismo no quede en la impunidad. Se ha dicho o se maneja de forma preliminar en relación a las líneas investigativas que el mismo está relacionado con temas de amenazas extorsivas que estarían recibiendo los operarios del sector transporte que sostienen sus actividades en este punto de la capital. Aprovechamos este espacio para nosotros seguir invitando cordialmente a la población hondureña y a las víctimas principalmente. Es necesario que al momento que reciban alguna amenaza extorsiva, por favor generen la alerta oportuna. Es necesario denuncien a través de la línea 143, ya que al momento que ustedes generen sus denuncias, le estarán dando el espacio necesario a los investigadores para poder desarrollar labores en campo y poder evitar este tipo de hechos como el suscitado el día de ayer aquí en la capital de la República. Se ha logrado contener la incidencia en algunos puntos, no obstante estamos visualizando que en otros sectores se está dando este fenómeno criminal con un mayor repunte. Lo que nosotros esperamos es que la población hondureña tome conciencia que la mejor forma de evitar ser víctima de este ilícito o tratar de dar una respuesta ante las amenazas que están recibiendo pasa por interponer una denuncia de manera oportuna a través de la línea 143. Siempre lo hemos mencionado, cuando no se denuncia a quien se le da la ventaja es al criminal, quien se aprovecha del temor de la ciudadanía ante estos hechos. Y también quisiera traer a la mesa de discusión algunos aspectos que continúan limitando alcanzar los resultados esperados. Reiteramos, la portabilidad numérica en el país sigue siendo un problema. Mientras las operadoras de telefonía móvil sigan facilitando líneas telefónicas a las maras y las pandillas, aquí estaremos hablando de extorsión en los próximos años y lo difícil que es contener esta incidencia delictiva. Esto no depende de la Policía Nacional. Lamentablemente los cuestionamientos siempre son para la policía. Sin embargo, pues necesitamos que se regule la portabilidad numérica, necesitamos que se logre certificar y depurar el rubro del transporte para evitar que los miembros de maras y pandillas sigan infiltrándose al interior de este rubro. Recordemos que también el tema de la portabilidad numérica está íntimamente relacionado con las billeteras electrónicas, que son los métodos o los mecanismos que están utilizando las maras y las pandillas para cobrar la extorsión actualmente.